Vamos a saludar a Nicolai Yordanov, que es el presidente del Comité de Afiliaciones del Partido Popular de Madrid. Nicolai, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un placer estar con vosotros hoy aquí. Bueno, y para mí es un honor tenerte aquí. Tengo la sensación de que hace un montón de años que no te veía. Oye, como luego tengo aquí al Almudena Negro, que me va a hablar un ratito de la campaña y de cómo vais, a ti quiero preguntarte, de la parte de la sesión parlamentaria de esta mañana que ha tenido que ver con la vivienda, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo valoras estos fuegos fatuos del gobierno que sigue increíblemente engañando a millones de incautos? ¿Y cómo estás valorando el papel de la oposición, ¿no? Que no sé, a pesar de que el gobierno, socialistas y podemitas les insultan simplemente por hacer su trabajo, por hacer oposición, a veces me gustaría a mí que hincaran un poquito más el diente en la yugular, ¿no? para que quedaran todavía más en evidencia ante el pueblo. Bueno, pues para mí lo primero es un placer compartir, la verdad, que este espacio con vosotros y sobre todo que esté Almudena, ¿no? Que va a ser una magnífica alcaldesa de Torrelodones y además le has quitado una hora de trabajo. Ella trabaja las 24 horas del día porque lo sé de experiencia propia. Que cada vez que le llamo, sea la hora que sea que hemos hablado, pues ella estaba al otro lado del teléfono, pase lo que pase, y es una magnífica profesional que será una gran alcaldesa. Y bueno, pues Almudena, por ejemplo, sería justo el contraste de lo que vemos cada día en el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? En el Congreso, en este caso, pues lo hemos visto hoy, que lo has mencionado muy bien, y lo habéis dicho al principio en la introducción, ¿no? El tema de los anuncios que hace ahora Pedro Sánchez, porque al final parece que a la gente se le olvida que este gobierno lleva 5 años, es decir, que 5 años, si no has hecho nada, pues ahora te pones a anunciar cosas que no vas a poder hacer, y tú lo has dicho al principio, el tema de por ejemplo de la vivienda, ¿no? Que bueno, pues si en 5 años no has hecho nada, ¿quién va a confiar en ti que ahora que estamos antes unas elecciones, ¿no? Por lo que digas, pues no es más que un bulo, y que de hecho lo estamos viendo, ¿no? Con esas 50.000 viviendas que ha prometido Pedro Sánchez, que pues tú lo has dicho, un tercio no existen, que se tienen que construir, y claro, aquí no sé cómo construye Pedro Sánchez las viviendas, pero no se hacen de un día para otro, ni mucho menos. Un tercio están pues ocupados o están destrozadas, es decir, que al final pues es un bulo, es una cosa que no va a ayudar a los jóvenes, que yo, por ejemplo, como joven, ¿no? El tema de la emancipación pues es una preocupación de la gente joven, y simplemente lo hace porque estamos ante unas elecciones. Y además a mí me parece muy gracioso que Pedro Sánchez empiece a hablar de vivienda y de que va a ayudar a la gente joven cuando, por ejemplo, pues acaba de pactar una ley de vivienda con Bildu y con los independentistas, que lo único que va a hacer es subirnos los precios, ¿no? Y eso es, por ejemplo, pues una de las cosas que ha sucedido hoy en el Congreso, que se ha hablado de ello. También pues podemos hablar de la ley del solo sí es sí, que es un desastre y que, bueno, pues ha hecho muchísimo, muchísimo daño, pero en definitiva este gobierno es a lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Y que ahora de repente pues parece que va a utilizar todas las instituciones y todo lo que está a su alcance, ¿no? Para su campaña electoral, porque también ven que los resultados pues no les acompañan, pero no les acompañan porque pues en todo este tiempo que llevan gobernando pues realmente no han hecho absolutamente nada por los españoles. Oye, Nicolai, se lo pregunto muchas veces a otros amigos del Partido Popular a nivel autonómico y a nivel nacional. A ti, vas a decir que no, evidentemente, pero te lo tengo que preguntar, ¿te parece que hay una excesiva relajación? Madrid no es un buen ejemplo, porque en Madrid, lo digo todas las mañanas en Twitter, pero solamente para que me insulten, porque así ya salgo yo de casa con la adrenalina bien puesta, en Madrid no van a ganar ni aunque entren por la ciudad universitaria en el próximo medio siglo. Pero en España, bueno, pueden pasar muchas cosas, está la irrupción de Yolanda Díaz, se saca los ojos de momento con las chicas de la banda de la tarta, pero vaya usted a saber si al final se hacen amigos, que esto también se les da muy bien a la extrema izquierda y a los comunistas. Hay gente, incluso gente afín, es más, la mayoría gente afín a un centro derecha, liberal o conservador, pero templadito, que dice que percibe excesiva relajación en la dirección nacional del Partido Popular, como si estuvieran esperando a que cayera la pera. Y hasta el rabo todo es toro. Lo digo porque Pedro Sánchez
esto es opinión e información en parte también, sabe ya que va a ser la segunda fuerza más votada, no la primera, y está trabajando ya en un escenario y está delineando un escenario, y esto a algunos de los que tiene al lado no se les da mal, porque aunque parezca increíble, en Moncloa también hay vida inteligente, en el cual, aunque sea el segundo, repitiendo esa coalición Frankenstein, y aunque tenga que hacer ministro de la gobernación, decían antes, ministro del interior, a Otegi, el tipo está decidido a aguantar 4 años más. Pues lo primero que te quiero decir es que, por supuesto, nosotros ahora mismo, y bueno, pues has hablado de la Comunidad de Madrid, ¿no? De que además yo formo parte también del gobierno de la Comunidad de Madrid, que soy el director general de Juventud. Y pues no, en ningún caso estamos relajados, ¿eh? Estás viendo y está viéndolo todos los madrileños. La presidenta está todos los días en la calle, está yendo a todos los municipios de la Comunidad de Madrid, y por supuesto que no damos nada por ganado, y nunca ha sido la política de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y por supuesto también creo que nunca ha sido la política del Partido Popular en general, ¿no? Y a nivel nacional, yo creo que no hay ninguna relajación, estamos trabajando día a día. Y también creo que lo que más avala lo que es el Partido Popular hoy en día, pues son precisamente los gobiernos autonómicos que estamos haciendo de contrapeso a ese nefasto gobierno de Pedro Sánchez, que tú bien lo has dicho, ¿no? Que es un gobierno Frankenstein, que no le importan para nada a los españoles en ninguno de los casos o de las cosas que tiene que tratar, sino que lo único que le importa a Pedro Sánchez es mantenerse en el poder. Él, o sea, ni siquiera le importa, yo creo, que nadie más, porque al final pues ya también estamos viendo pues el rollete que tienen entre los ministros, entre la coalición. O sea, no le importa para nada, lo único que le importa es él mismo. Y eso yo creo que pues justo al contrario están los gobiernos del Partido Popular, y no solo en la Comunidad de Madrid, también lo estamos viendo en Galicia, en Andalucía, ¿no? Todo lo que ha pasado, que hemos dejado atrás tantos años de socialismo. ¿Por qué? Pues porque al final el socialismo pues lleva al desastre, ¿no? Y yo creo que lo que va a suceder pues en diciembre, ¿no? Una vez que superemos esa primera vuelta de las elecciones generales que vamos a tener el próximo 28 de mayo, que vamos a arrasar, yo creo que en la Comunidad de Madrid y en todos los municipios de todo el territorio va a ser esa primera vuelta, y no estamos para nada pues conformes con eso. Seguiremos trabajando para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente. De hecho, hace un par de días estuvimos, creo que fue ayer, estuvimos con el presidente Alberto Núñez Feijóo presentando, por ejemplo, las propuestas que tiene en materia de vivienda, que son el puesto de lo que está haciendo Pedro Sánchez, que es proponer un vacío total. Es decir, que al final pues yo creo que es como tenemos que seguir trabajando, con propuestas reales que lleguen a todos los jóvenes, a los no tan jóvenes, a todos los españoles. Y te digo que de aquí, primero a 28 de mayo y luego a diciembre, pues no hay ninguna relajación. Estaremos por todos los municipios de la Comunidad de Madrid, por toda España, pues para convencer y dar a conocer, aunque yo creo que los españoles pues ya cada vez se dan más cuenta, ¿no?, de todo el daño que está provocando Pedro Sánchez a su economía, a su vivienda, a su bienestar, y que pues la única alternativa que hay hoy en día pues se llama Alberto Núñez Feijóo de cara a las próximas generales en diciembre, y por supuesto pues ahora ante las municipales pues en Madrid es Isabel Díaz Ayuso, que además ya la respaldaron los madrileños, pero hay que seguir trabajando cada día hasta el próximo 28 de mayo para conseguir esa mayoría absoluta, que estoy seguro que tenemos al alcance de la mano, pero tenemos que trabajarla muchísimo, y también pues lo haremos en todos los municipios de España para que, bueno, pues al final consigamos ese objetivo, porque no lo queremos por nosotros, como lo quiere Pedro Sánchez, sino lo queremos por los españoles. Matizo, y con esto terminamos, Nicolai, matizo y circunscribo el alcance y contenido, como decían antes los viejos periodistas del nodo de mi pregunta o de mi comentario. No, si sé que en Madrid no hay ningún problema. Iba yo, por eso decía, la Dirección Nacional del Partido Popular, porque de Madrid tenemos buena información, y nos consta que eso es así. Al final, y esto me van a entender dos, esto lo acabamos haciendo para 500 o para 1.000 personas, aunque lo que nos encantaría sería que nos vieran no 1 millón, 2 millones, 3 millones y 4 millones. Nicolai Yordanov, mi presidente y responsable del Comité de Afiliaciones del Partido Popular de Madrid, muchísimas gracias por haber estado estos minutos en Los Intocables, y te envío un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Además, hoy es un día muy especial, que es mi cumpleaños, así que bueno, es un placer auténtico compartirlo hoy aquí con vosotros. Considérate felicitado. Insúltanos cariñosamente a todos los que estamos en esta mesa. Dinos, ya que has sacado el asunto, lo desconocía, ¿cuántos años cumples, Nicolai? Pues 35 años cumplo hoy, así que bueno, pues los comparto con vosotros mejor, y con todas las personas que os ven, que bueno, pues yo creo que cada vez serán más, ¿eh? Porque al final pues las redes sociales nos ayudan a eso, ¿no? Llegar
llegar a todo el mundo y también la televisión. Y por supuesto, pues cuando queráis volvemos a charlar por aquí, por este espacio, maravilloso espacio. Estás en lo mejor, estoy encantado yo de tener 52, que son los que he cumplido, así que tú con 35, vamos, par, estás para barrer todavía. Un abrazo, Nicolai, cuídate. Un abrazo, hasta luego. Don Rafael.